Buenas noches, soy un robot. ¿Se han preguntado alguna vez si la democracia funciona? Pues hoy lo descubriremos en este video, ya que este top de los mejores monos chinos de toda la historia no ha sido hecho por mí, sino que elegido por ustedes, la comunidad de este canal, mediante sus democráticas votaciones. Así que por primera vez, yo no recibiré arena en este video. Y por favor, este es un video meme, así que para las personas que suelen tomarse excesivamente en serio esta clase de videos, no se me alteren, acompáñenos a pasar un buen momento. Y si quieren participar de este tipo de encuestas comunitarias en un futuro, pueden seguirme en mis redes sociales. Sin más dilación, comencemos. I love democracy. Con el 3% de las votaciones en el número 10, tenemos a Steins Gate. La historia gira en torno a Rintaro Okabe, que junto a sus amigos Mayuri Shina e Itaru Ashida, descubre que ha creado por accidente una máquina capaz de enviar mensajes al pasado. Mientras investigan este fenómeno, se topan con la joven y prodigiosa Kurisu Makise, y juntos descubren la verdad tras una conspiración mundial llevada a cabo por una organización secreta. Microondas, multitud de líneas temporales, ¿qué más puedo decir? Nada, literalmente, porque no la he visto. De hecho, el resumen lo saqué de Wikipedia. ¿Qué? Este es un top hecho por ustedes. No tengo por qué haber visto todos los animes que aquí aparecen. Además, tengo la excusa perfecta. Como pueden ver en mi cuenta de Hardcore Steam, tengo ambos juegos compraditos. Y la razón por la cual no he visto esos animes es porque no quiero spoilearme los videojuegos. ¿En qué se basan? Además, pude haber dejado afuera esta serie por no haberla visto, pero no, la democracia es primero. Y por eso confío en que nadie me spoileara su trama en comentarios. Con el 4% de las votaciones, en el número 9 tenemos a Monster. Y esta sí que la vi, de hecho la tengo como recomendación en un video del canal, por lo cual no me extenderé mucho más ya que ya hablé de ella. Pero el sumario para quien no la haya visto es la siguiente. Cuenta la historia de un doctor japonés que se hartó de esta sociedad y decide operar y salvar la vida de un ciudadano común antes de una poderosa persona influyente del país. Para su mala suerte, la única vez que se le ocurre ser bueno, le salva la vida a un psicópata. Por vicisitudes del destino, nuestro médico será marcado como el responsable de un crimen que no cometió, siendo aquel crimen perpetrado irónicamente por el psicópata al cual salvó la vida años atrás. Entonces todo se volverá en un juego del gato y el ratón a lo Kira y L, con el doctor intentando limpiar su nombre atrapando él mismo a su desquiciado paciente. ¿Podrá lograrlo? Descúbranlo ustedes mismos en su página de monos chinos favorita legal, antes de que cierren todas. Como este top no está hecho por mí, solo me limitaré a dar mi opinión sobre si cada puesto merece o no estar en el lugar que le corresponde o inclusive en este top. Sí considero razonable que una serie como Monster esté en el top 10, no solo porque está bien escrita, sino que es bastante meritorio que una serie de misterio se mantenga interesante por más de 70 capítulos. Lo apruebo. Con el 4% y un pelín más de los votos tenemos a Tengen Truppa Gurren Lagann. Gurren Lagann tiene lugar en un futuro, donde la Tierra está dominada por el Rey Espiral, Lord Genome, que obliga a la humanidad a vivir en aldeas subterráneas aisladas. Estos pueblos no tienen contacto con el mundo de la superficie u otros pueblos, estando bajo la constante amenaza de terremotos. Los cavadores son aldeanos reclutados para expandir las casas subterráneas cada vez a mayor profundidad. Simón, un joven cavador, pusilánime, repudiado por los demás, halla protección en la figura fraternal de su mejor amigo, Kamina, un excéntrico delincuente. Kamina anima a Simón a unirse a su banda, la Brigada Gurren, para ayudarle a cumplir su sueño de ver el mundo de la superficie. Bueno, y Wikipedia me vuelve a salvar porque aún no la he visto. ¡Hey! Que no pan del cúnico, que esta es la última serie de la lista que me falta por ver. Cuando haga mi top personal, juro que la veré enterita para dar un juicio apropiado. Número 7. Con casi un 5% de las votaciones tenemos al primer anime de masas, y no de nicho, oculto como los anteriores, Death Note. ¿Qué más se puede decir de Death Note? Si estás viendo este video y no lo has visto, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Ser productivo? Pff, tonterías. Yo creo que el mayor mérito de Death Note viene desde su manga, triunfando en una revista como la Shonen Jump, donde mayoritariamente los mangas populares son de pelea, y Death Note era el total opuesto. Primero, es una historia de misterio, la cual toca un tema interesante a la vez que incómodo.
Segundo, exige tu atención para entender la historia a diferencia de los shonen normal. Por último, te obliga a leer toneladas de texto a diferencia de los bocadillos fáciles de digerir de su competencia dentro de la revista. Lo mismo se puede decir de su anime. La mayoría de sus escenas eran imágenes estáticas con personajes escupiendo diálogo, lo que les ahorraba mucho dinerillo a su casa animadora. Hacer una conversación interesante es un millón de veces más difícil que mantener una pelea interesante. Por todas estas virtudes, ir contra la corriente y no solo sobrevivir, sino que ganarse a las masas, considero que merece totalmente estar entre los 10 mejores animes de la historia. Con el 5% de las votaciones, en sexto lugar tenemos a Cowboy Bebop, el cual siempre he considerado que está en el limbo de ser un anime de culto o popular. Tengo muy buenos recuerdos de este anime, ya que fue uno de los primeros que vi pirata en VHS, junto con Lane y Evangelion. ¡Uy, se me cayó la fecha de fabricación! Me regalaron estos anime coincidentemente al mismo tiempo, y con estos tres fue cuando me di cuenta que el anime podía ser más que un medio de entretención, una forma de arte. Siempre me encantó el anime, pero siempre como divertimento hasta ese entonces. Nunca había visto un mono chino bien escrito al nivel del cine, pero eso cambió cuando atacó Cowboy Bebop, que de hecho más que un anime parece tomar muchas cosas del mundo occidental, lo cual le daba un estilo único, cosa que muchos anime más adelante emularían para intentar hacer series más redonditas con mejor guión. A esto se sumaba el estilo artístico y fluidez de la animación. Tenía escenas tan buenas que algunas han sido tomadas, prestadas como inspiración. Por último tenemos su fabulosa banda sonora, cuyo opening fácilmente podría estar en los primeros 5 lugares de openings más icónicos de la historia. De hecho yo no tenía idea y se me cayó el hocico al enterarme que Bebop era un estilo de música y este era el que usaba la serie como banda sonora. Espero que se le haya caído el hocico a más de alguno al escuchar esto, como a mí. La escritura, animación y música son la mente, cuerpo y alma del anime, respectivamente, bueno, y de cualquier obra audiovisual. Y cada uno de estos apartados son dignos de obras maestras. Por todo esto y más, merece estar en este top. Con el 7% de las votaciones, en quinto lugar, llega Dragon Ball. Creo que aquí se va a formar la primera tormenta de arena. Arriba de Death Note, de Cowboy Bebop, pero les recuerdo amigablemente que este top no es mi top, es democracia. Yo realmente no estoy muy de acuerdo que esté en un top de los mejores anime, pero si este fuera un top de los anime más trascendentes de toda la historia, sin lugar a dudas lo pondría. O sea, es el papá del anime moderno, y sin este muchas series de las que gustas o que están en este top ni siquiera existirían en primer lugar, literalmente. Sumándole a que gracias a Dragon Ball el anime se masificó afuera de su isla, ningún anime popular ha logrado lo que logró Dragon Ball a nivel mundial, ni siquiera One Piece, su más cercano competidor en Japón, el cual está inspiradísimo en Dragon Ball. Así que si lo miramos por el lado de la trascendencia, lo veo comprensible que esté en este top, al menos que lo hayan votado porque es infancia. Hablando del sombrero de paja, con el 8% de las votaciones tenemos a One Piece en cuarto lugar. Voy a ser sincero, yo le perdí la vista a Luffy desde que dejaron de pasarlo por la TV. Creo que haya un poco más de alabasta y dudo mucho que la siga viendo porque solo el hecho de pensar cuánto tiempo me tomaría verla entera me da crisis existencial. A propósito, vuelve Rick y Morty. Si quieren que haga un video al respecto, déjenlo en comentarios. Sin embargo, estoy al menos al tanto de todos los acontecimientos importantes porque vivimos en una sociedad que no pueden callarse el hocico con los spoilers. Aún así, a pesar de haber solo visto 120 capítulos, como si fuera poco, puedo entender por qué One Piece es una serie muy querida, aunque inclusive sus fans piensen que está empezando a desinflarse de a poquito. Pero muchachos, son más de 900 capítulos, es hasta comprensible. Todos sus personajes están bien trabajados, saben cómo hilar una historia y cómo darle tiempo a cada personaje para desarrollarse, por lo que muy pocas veces se sienten que están de relleno o para darle pantalla obligatoriamente, algo extremadamente difícil de hacer, sobre todo con un explotador ritmo de escritura semanal. Puedo comprender por qué sus fans piensan que tiene el mérito suficiente para estar en el top 10. Lo pondría yo en un top personal, tendría que terminar de verla. Pero eso no va a pasar, perdónenme por destrozarles su cocoro. En el tercer lugar, con el 9% de las votaciones, tenemos a Hiatus Hiatus, o el anime que espero haber terminado antes de que su autor se nos vaya, o yo.
Sin lugar a dudas, Hunter x Hunter juega en otra liga. Tomó todos los tropos de un anime genérico de peleas y le dio la vuelta. Lo convirtió en algo atípico y poco formulaico, lo que le dio un soplo de aire fresco al ya saturado mundo de animes shonen. Y esa vuelta de tuercas a la fórmula es lo que lo hace atractivo. Es una de las pocas series que utilizan los eventos anticlimáticos a su favor. Por ejemplo, todo empieza con la prueba del cazador, donde Gon muestra un tremendo potencial. Todos pensamos que todos nuestros héroes conseguirán pasar, pero al final, algunos quedan sin su licencia, mientras Gon solo demuestra estar solo un poquito más arriba del promedio, ganando su licencia solo por lástima, tal como él lo siente. Cuando por primera vez aparece la organización malvada, típica de los animes de peleas, al final Gon termina quedando en segundo plano, siendo el Cadenas el protagonista, mientras que las peleas con los jefes finales nunca suceden, dentro del arco al menos. No solo su historia es atípica, sino que también sus personajes. Una de las razones por la cual casi todos los animes de peleas se parecen es porque los escritores no quieren correr el riesgo de que su serie se vaya a pique probando cosas nuevas. Lo mismo con muchos de los productos que consumes. La innovación a veces es como tirar una moneda al aire. Si funciona, serás líder en esa innovación y todos te intentarán copiar, pero si no, te vas hasta el fondo del barril. De hecho, el anterior anime de Bagachi era así. Yu Yu Hakusho es excelente, pero seguía todos los tropos de los animes de la época. Muy valiente de su parte haber innovado tanto y que le haya resultado bien. Merecidísimo estar en este top por sus méritos y por gusto personal mío también. Bueno, sigamos. Con el 11% de los votos tenemos al Sillas. ¿Qué puedo decir de Evangelion que no haya dicho ya? De hecho, en serio, en el otro canal abandonado, que ya volverá, hablé de su final perturbador y el final del TV, que por el número de visitas es muy probable que ya hayas visto. Sí, soy el mismo robot dueño de ambos canales, que mucho me lo preguntan. Evangelion literalmente creó un antes y un después junto con Ghost in the Shell sobre la manera que el anime trata a sus personajes, indagando en la profundidad de la mente junto con temas existenciales. Coincidentemente, ambos salieron el mismo año. Es incalculable cuántas series ha inspirado Evangelion, incluso algunas que se han inspirado de más. Bueno, ya, vayan a ver los videos que ya hice. Me extenderé más cuando haga mi propio top de monos chinos. Ahora, ¿estoy de acuerdo con este lugar en el top? Totalmente. De hecho, para mí Evangelion siempre fue el mejor anime que había visto hasta hace unas pocas semanas, cuando volví a rever el anime que está en el puesto número 1, el cual coincido con la votación popular, que es el mejor anime de todos los tiempos. Con el 19% de las votaciones tenemos a Full Metal Alchemist Brotherhood. Y oh por Dios, no es nada menos que brillante. Su mayor mérito es cómo su autora cocinó su serie desde un principio, como si hubiera tenido planeada toda la historia completa desde la primera vez que puso el lápiz en la hoja. Como dije antes, es extremadamente difícil mantener una trama interesante por muchos capítulos. Por ejemplo, One Piece usa el recurso de prácticamente contar una historia completamente nueva en cada isla y diluir su trama principal a cuentagotas entre medio. Inclusive, otros animes de esta lista como Evangelion o Cowboy Bebop no llegan a la treintena, y como dije, Death Note ya empezó a desinflarse un poco después de este número. Tal vez, como espectador, piensas que más de 30 capítulos interesantes no es para tanto, pero cuando te metes al mundo científico de la escritura, por llamarlo de alguna manera, te das cuenta que es extremadamente difícil mantener una historia sin que se desinfle por demasiados capítulos. Y oh por Dios, Brotherhood dura 64 episodios, que tal vez para los shonen genéricos de pelea sea poco, pero a nivel de escritura consiste en un nivel astronómico de episodios, una tarea titánica. Otra cosa extremadamente difícil de hacer es que todos los personajes sean parte de la historia y no que se sientan como de relleno, o sea, rayos. Inclusive Evangelion tiene personajes de relleno, pero en Full Metal no recuerdo a ninguno que apareciera periódicamente y no haya sido una pieza más del puzzle. Y por último, la serie termina cuando tiene que terminar. Esto incluye también sus arcos y personajes. No se estira por dinero o el propio amor que pueda tener el autor a la serie. Es sumamente admirable el nivel de calidad como escritora, mangaka y como persona que tiene Hiromu Arakawa. Claro que también parte del mérito lo tiene su estudio de animación, Bones, el cual eligió utilizar una dirección más propia de una película de animación que la de un anime para TV.
Esto incluido la música. Cada capítulo parece una película digna de Disney en sus mejores tiempos, y creo que es el tipo de dirección correcta, ya que de por sí Fullmetal está ambientada en Occidente, con cultura occidental, y de hecho esto también se nota en la forma de su escritura. Sigue manteniendo el alma del anime, como en las situaciones de humor, pero su desarrollo más estructurado es digno de una serie occidental, que se maneja por temporadas que va mucho más al grano. Es algo similar a lo que sucede con Avatar, de occidental a oriente, pero al revés, de oriente a occidente. Quiero hacerle un video propio en el futuro o extenderme más en mi propio top, así que dejaré este comentario en Fullmetal Alchemist hasta aquí, pero sí, estoy totalmente de acuerdo, independientemente si te gusta más o menos otro anime de culto. Mantener el ritmo por más de 60 episodios es una tarea enorme, astronómica, que no he visto en ningún otro anime hasta ahora. Por todo esto y más, el enano merece estar en primer lugar. Si te ha gustado este video, por favor regálame un me gusta, un sub y campanita para que sepas cuando suba el próximo video. Sígueme en mis redes sociales para ser parte de más votaciones democráticas como esta. ¿Ha funcionado la democracia esta vez? Déjalo en comentarios. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós.